Yo me siento muy feliz y muy agradecida con usted y el Plan Social también y el gobierno. Y me siento muy feliz con toda mi gente que me ha ayudado, también mi vecino, todo el mundo. ¿Usted lo perdió todo? Todo lo perdí, todo. Hasta mi niño pequeño lo iba a perder y gracias a Dios que tuve que salir por ahí y sacarlo ahí porque... y salir huyendo para allá arriba a buscar auxilio. Pudimos ver y observar este drama en que una ciudadana pierde todo a causa de la tormenta Isaías. Cuando nosotros vimos ese video, procedimos inmediatamente y se lo hicimos llegar a nuestra directora, Iris Guava, quien de inmediato nos instruyó a que procediéramos a entregarle, hacerle llegar a esta familia pobre todos los utensilios que había perdido por causa de la lluvia. Le hemos entregado nevera, camarotes para sus hijos, bostrín, lavadora, abanico, todo lo que necesita ella para que pueda subsistir y pueda mantenerse bien junto a sus cuatro hijos. Recordar que también ella es una madre soltera. De manera que reiteramos las gracias al comunicador Alex Díaz porque ese tipo de trabajo es el que permite que a las instituciones del Estado pueda llegar este drama y que nosotros entonces podamos actuar en beneficio de los ciudadanos que son captados, ¿verdad?, en este drama triste que en circunstancias de la vida se puede presentar. De manera que reiteramos la gratitud y hemos venido acá a nombre del Plan Social de la Gobernación Provincial de Duarte y hemos hecho lo que la circunstancia nos ha permitido. Hemos llegado acá y gracias a Dios hemos llenado este vacío, esta tristeza que tenía esta joven, la hemos cubierto con estas ayudas que pudimos ver este drama a través del programa Sin Límites del comunicador Alex Díaz.